El béisbol me gusta porque es un deporte muy emocionante. Hay que tener mucha agresividad en todos los aspectos. Porque desde pequeño vi a mi padre jugar softball y me incliné a jugar béisbol. I chose baseball because it's been a tradition in my family for generations and I've been around it for as long as I can remember. Porque me gusta correr y batear. Because I've been playing it my whole life and I'm... Oh, porque eso fue lo que desde chiquito yo viví viendo y nunca vi como otro deporte que me llamara la atención, siempre el béisbol. Mi familia siempre me fue como llevando por ese deporte. Porque me ha gustado desde chiquito y la mayoría de mi familia siempre han jugado ese deporte. Porque siempre desde pequeño me gustó el béisbol. No hay otro deporte que me llame la atención. Bueno, me gusta practicar con mis amiguitos, hablar con ellos y socializar con ellos y batear. Lo primero es que cuando vengo a jugar béisbol, me gusta por los fundamentos que uno hace en el terreno del béisbol y porque me divierte. Aprender cada día más los fundamentos y compartir con mis compañeros. El fundamento, practicar y compartir con mis compañeros. I like to practice because I know the harder I practice, the more fun I'll have in games and the better I'll play in games. Compartir con mis amigos. Me gusta atrapar y jugar. Mayormente todo, ¿sabes? Batear, fildear, aparar mucho rolling fly y trabajar fundamento con Alberto Castillo. Me gusta batear mucho, fildear, hacer física, para lograr algún día mi sueño, meter mano y ya. De la práctica me gusta mucho el bateo, me gusta ejercitarme, me gusta prepararme físicamente y mentalmente. El center field. Me gusta porque ahí se puede robar jonrones, tirarse de cabeza y hacer muchas jugadas buenas. El outfield. Porque me llama más la atención. Porque es donde más me destaco como jugador. Shortstop. Porque es una base que tiene todo, que está completa. I like catching because I'm always involved in the game and I have a big impact on how the game goes. Second, because it has the most action. Center field, pues tengo las habilidades, la pierna, le llego bien a los fly y siempre estoy pendiente del juego y, ¿sabes? El center field, porque eso es uno de los comandos en el juego. Siempre tiene que estar atento, enfocado a cada batazo y todo, y llevando el mando. El campo corto, porque el campo corto es la línea central del juego y siempre está en toda la jugada en el juego. Como Juan Soto, como Cody Bellinger, que son unos bateadores de contacto y de poder y fildean muy bien. Como Sergio Alcántara, por su soltura jugando la pelota y la disciplina. Tati Junior, por la chispa que él tiene y cómo juega la pelota. I would like to be like Alex Rodriguez because he had a successful career in the major leagues and then has had a successful life after baseball. Como mi papá de béisbol. A mí me gustaría ser como Acuña, pero en verdad es un buen jugador, pero yo quisiera ser como yo mismo, ser diferente a los demás, que sea yo, que quieran ser como yo, no yo como otro. Como Fernando Tatis, porque me gusta su habilidad que tiene en el juego, cómo se desempeña en el juego y todo eso. Sí, por la competencia y representar a mi país en alto. Sí, porque es uno de los torneos más importantes del país. Yes, because it would be an honor to play with and against the best competition in the world. Porque para mí sería un orgullo representar mi país. Claro que sí, porque me gustaría representarlo, porque es un honor poner mi bandera en alto y es un orgullo para mi familia. Llegar a Grande Liga y comprar una casa, mami. Llegar a Grande Liga y ser el Salón de la Fama. Llegar a Grandes Ligas y ayudar a mis padres.
I would like to be able to play baseball as long as I can and then have a successful life after baseball and use my talent to tell as many people as possible about Jesus Christ. Estar en el Salón de la Fama. To be the best in the world at it. Ser grandes ligas para ayudar a los más necesitados. Bueno, el proceso de los alumnos es evaluarlo para ver su desarrollo que tiene en el béisbol. Si es nuevo, todavía no sabe jugar, se le enseña a la categoría que tiene que ir. Si tiene un buen desempeño, llegando a la Academia de las Avillas, se le pone en la categoría adecuada. Entonces ya cuando los niños ingresan a la academia, que van a mis manos, ya yo tengo una idea de lo que ellos realmente necesitan para uno empezar a trabajar con ellos y que ellos empiecen a desarrollar sus habilidades dentro de la academia. Bien, en la categoría, por ejemplo, 9 y 10, de ahí en adelante es que mayormente se dan ese tipo de situaciones de que el niño quiere jugar, por ejemplo, el shortstop. ¿Qué pasa? Uno le hace entender a ellos que en esa edad hay que jugar todas las posiciones. Ahora bien, ya ese niño viene con esa base y ese conocimiento desde la categoría, por ejemplo, 7 y 8, que es la categoría antes de la 9 y 10. Entonces ya él sabe que desde ahí tiene que jugar todas las posiciones. Entonces uno lo va trabajando y según el niño va creciendo y se va formando, pues él mismo a través de sus habilidades va mostrando cuál es la base donde él tiene un mayor desenvolvimiento y un mejor desempeño. Entonces ahí uno lo va ubicando. Bueno, aquí no le decimos eso. Por ejemplo, yo no soy quien para decirle a un niño, mira, tú no vas a jugar esa posición. Lo que hacemos es que lo evaluamos. Yo creo que tú no puedes evaluar a un niño en 10 días, ni 20 días. Eso va corriendo por el tiempo. Por ejemplo, tú trabajas un niño 2 semanas y tú no le ves rendimiento y quizás en 1 mes y medio el muchacho explota, como dicen. Entonces, hay que ser cauteloso de esa cosita. No podemos descartar el niño en 10 o 12 días. Hay que darle permanencia y ver su desarrollo. Cuando ellos llegan y dicen que son una posición, nosotros no le quitamos ese asunto de que él quiere hacer right field, por ejemplo. Si nosotros vemos que él posee alguna habilidad de traerlo al cuadro, pues entonces aún él no diga a nosotros que él juega off field, nosotros lo evaluamos, que por eso tenemos la visión, y al menos me ayuda a mí un poquito de que yo jugué un poquito a otro nivel que los demás compañeros, pero no significa que ellos no saben, o sino que en transcurso de la dinámica, cómo va el muchacho evolucionando, entonces ahí decidimos, mire John, yo creo que fulano luce bien en primera, ejemplo, o en short, o en tercera, o catcher, o sea, eso lleva un tiempecito para su evaluación. Es muy determinante porque sin el esfuerzo y el apoyo de sus padres no serían peloteros, porque es muy bien cuando un niño da un palo que el papá lo aplaude y lo apoya mucho. Es muy importante el desarrollo de la familia en este deporte. Mira, la familia es determinante en todos. Yo soy un fiel admirador que a final de año invito a un grupo de aquí, de las Avillas, y vamos a las matas de Farfán a disfrutar de un fin de semana que cae. Luego vamos a la finca, matamos un becerro, un cerdo, un chivo, lo que sea, porque me gusta eso, me gusta el brunch, me gusta estar en familia. Vamos al río, sacamos la jaiba, sacamos el pez. O sea que la familia es algo muy importante en cualquier ser humano. El que no quiere estar con la familia tiene problemas. Entonces aquí en Las Avillas, que es una de las mejores academias que hay en el país, somos toda una familia. Y cuando estamos en familia, todo nos sale bien. Nos llevamos bien, nos comprendemos bien, nos compramos empanadas, todo. O sea que la familia es muy importante. Bueno, una de mis mayores satisfacciones es cuando el niño, por ejemplo, llega aquí a la academia y, como decimos nosotros, llega en cero. No sabe absolutamente nada y ya a los 2 meses, 1 mes y medio, 3 meses, ya el niño sabe a parar, sabe tirar, ya empieza a tener conocimiento del béisbol. Y entonces ya es una satisfacción para uno porque ya uno entiende que el trabajo que se está haciendo está dando los frutos y el resultado se está mirando.
la satisfacción de todos nosotros aquí en la oficina es grande. Cuando firma un niño que llega aquí desde los 7, los 8 y los 9 y llega a formarse ya como hombrecito, es una satisfacción enorme. Eso es como te hacen una llamada a ti, oye, mañana tú vas para la Grande Liga. Solamente con lograr que un niño firme su primer contrato, mira, eso es extraordinario. Vienen las lágrimas, vienen los lloros, de todo un poquito, pero es una satisfacción enorme. Yo creo que no hay palabra para describir de cuando yo le dije a mi esposa que ya el niño estaba bien encaminado y que estaba cerca de ser apalabreado, como dicen. Y las alegrías de la familia, eso es inmenso. O sea que, y la satisfacción que se lleva cada coach. Imagínate, cada coach que pone un granito de arena sobre ese niño, que le enseñó esto, que le enseñó cómo pisar la base, que le enseñó a hacer un cut-off, que le enseñó un relay, todo eso es extraordinario. Es un logro de todos, no solamente mío, sino de todos. Bueno, la Academia La Javilla es iniciada el 10 de marzo del 1958 por Juan José Carmona, fundador, fallecido en el 2009. Él reunió un grupo de amigos y debajo de una mata de Javilla crearon lo que era un juego de béisbol todas las tardes. Y dentro de ese grupo, cuando se iban a reunir, decían, ¿dónde el juego? Debajo de la mata de Javilla. Y ahí surge lo que es nuestro nombre, y a partir de esa fecha queda instaurada y creada nuestra institución deportiva. Bueno, las personas que han tenido la facilidad de estar en las dos profesiones, como jugador es divertido, se aprende, se recrea, se vive muchísima experiencia donde el jugador tiene que vivir con el éxito y el fracaso. La mayoría de las personas quieren lograr ser pelotero. Muchos jugadores no tienen el talento ni la condición, pero sí sueña con algún día ser uno de esos jugadores profesionales que salen por la televisión y representan el país. Pero en realidad ser jugador no te da un plus de aprender lo difícil que es ser jugador profesional. Muchas veces te lesiona, otras veces eres uno de los mejores, pero cuando llega el nivel de ser un jugador profesional, tú no lo tienes porque quizás no reúne esas condiciones que tuviste cuando eras niño. Entonces, en cambio, ser entrenador ya es experimentar, dirigir un niño, un joven, tratar de motivarlo, educarlo, orientarlo, pero al mismo tiempo tratar de que ese jugador no se desenfoque y la de desarrollar a ese joven como profesional. Entonces, de las dos, el que la ha vivido, y yo en particular, que he podido tener las dos experiencias, creo que las dos tienen puntos diferentes y son las dos excelentes para disfrutar, para tratar de vivir experiencia con diferente público. En el deporte, la parte de perder es la más difícil. Es difícil tú aceptar que hay otra persona que se llevó la corona, que ganó el premio. Pero aquí nosotros enfocamos a los jugadores a que tienen que aprender a perder. Tienen que saber que es parte del deporte, y eso es lo que deben de ellos enfocar para trabajar, practicar
y ver detalladamente por qué el juego se perdió. A veces tú pierdes es porque el que está compitiendo contigo tiene la preparación quizás mejor que tú o tuvo la suerte de hacer en el momento el hit, el batazo, fallaste cuando no debiste de fallar, tiraste un picheo y el picheo no hizo el efecto. Entonces de eso se aprovecha el contrario y se le da el mérito porque a veces perdiendo se gana. Y eso te deja a ti una experiencia más en el deporte. Bueno, la Academia La Jabilla en sí es una institución que te brinda muchos valores, te ayuda con la disciplina, el respeto. Y nosotros, el fuerte de nosotros es ser una academia donde las familias, conjuntamente con nosotros, trabajamos el comportamiento, el apoyo y los valores que ese niño debe de tener y aprender sobre la integridad. Bueno, talentos no solamente como profesionales, sino también personas que hoy ocupan posiciones en diferentes empresas, en el gobierno, pero jugadores como Aramis Ramírez, Amel Rosario, tenemos jugadores en la menores que se están destacando. En los últimos 3 años hemos sido la institución que ha tenido en el top 5 un jugador dentro de la competencia Julio 2, y tenemos un norte que es que ellos nos representen a nivel profesional. Bueno, muchos jugadores pueden tener parecidos a esos grandes jugadores de béisbol profesional, pero el que viene atrás tiene la ventaja de que puede mejorar lo que ya el que pasó y llegó a ser un profesional logró. Es difícil comparar un niño con una estrella de Grandes Ligas, pero sí creemos que hay muchos jugadores en la clase amateur con potencial de convertirse quizás en jugadores del calibre de Wander Franco, Soto, Tatis, Dever, y creemos que para eso está en la escuela, que tienen una estructura de formación integral completa. Vamos a practicar. Bueno, que en La Jabilla se aprenden los valores, la disciplina y el respeto, y que bateamos mucho y hacemos mucho fundamento. Que vengan aquí a la Academia de La Jabilla porque es una de las mejores, que comparte la mejor plataforma para desarrollar el nivel en el béisbol. Que vengan aquí a practicar, que aparte de que nos dan práctica, nos dan mucha disciplina, y que vengan aquí. I would recommend La Jabilla to anybody because it's a great opportunity to have fun and get better. Que vengan aquí, que aquí se le enseña mucho desde la disciplina, del juego y los fundamentos que Alberto Castillo siempre nos vive enseñando y todo eso. Que vengan porque aquí dan muy buena disciplina, muy buena educación y que siempre te prestan atención. Que vengan porque aquí, primeramente, educación, disciplina totalmente. Eso hay de más. También los entrenadores siempre están contigo, ayudándote en lo que sea. Y también te ayudan si tú estás fallando en algo, te lo explican. Y son buenas personas, ¿sabes? Que yo les recomiendo que vengan porque
totalmente una de las mejores academias.